Buenos días, presidente. Son los gibraltareños quienes deben decidir su futuro, y no hablaremos de Gibraltar sin trabajar con los gibraltareños, ha manifestado Cameron para dejar claro que la postura británica no ha cambiado y que no negociará bilateralmente con Madrid sin tener en cuenta a los habitantes del Peñón. Rajoy ha sido más lacónico y se ha limitado a señalar que los ministros de Exteriores continuarán en contacto. Es verdad que hay cosas que pueden no gustarle a la COE, y lo sé, y es verdad que hay cosas que pueden no gustarle a los sindicatos, y también lo sé. Pero la obligación del Gobierno es defender el interés general de todos los españoles y es trabajar para que haya crecimiento y empleo. Y en ese sentido creo que la reforma laboral no podía esperar más tiempo. Todos debemos hacer un esfuerzo, y digo todos, me incluyo a mí mismo, todos debemos hacer un esfuerzo para estar a la altura, y creo que es la hora de la serenidad y de la responsabilidad. Y desde luego no podemos dar una imagen que no es la de nuestro país, no podemos dar una imagen fuera que no es la de nuestro país. Todo el mundo tiene derecho, porque es un derecho constitucional, a manifestarse y a expresar sus opiniones, pero todo el mundo tiene que entender, porque además la Constitución así también lo dice, que la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen unas funciones que cumplir. Creo que si todo el mundo actúa con mesura y con sentido común, este tipo de cosas no se va a repetir. Hemos hablado de Gibraltar y los ministros de Asuntos Exteriores continuarán hablando en el futuro. Tenemos posiciones diferentes, pero vamos a seguir hablando en el futuro.